Nos acompañarán el día de hoy varias personalidades muy, muy interesantes. Una de ellas es un elemento del montaje Numancia. También nos va a acompañar Ángel Marín, que tiene una escuela que se llama Comunis. Ana María Vázquez abre una nueva escuela con su propio foro y nos va a platicar de esto. Ana María Vázquez, por si usted no la conoce, es la viuda de Germán Robles. Así que tenemos mucho por platicar el día de hoy. Alejandro Bernal preparó sobre la temporada de premios de Sí, cine, sí. porque de teatro no vamos a hablar todavía. Ah, bueno. Adelante. Sí, bueno, vamos a hablar de hoy sobre las nominaciones al Oscar que se dieron a conocer el martes pasado. Ya saben, se hace una ceremonia para en Los Ángeles a las 5 de la mañana para ellos. Estuvo el actor Andy Serkis haciendo el anuncio de las nominaciones a la entrega número 90. La entrega Caray. 90 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, así se llama, es el nombre oficial, y pues lo que esperábamos, ¿no? Aquí dijimos que esperábamos como 12 nominaciones de la película Guillermo del Toro, La Forma del Agua, y obtiene 13, obtuvo 13 nominaciones al Nada Oscar, más. nada más. Con todo y que trae ahí una cierta bronquilla con algún cortometraje holandés que dice que él tuvo la idea original. Como vamos a ver si eso prospera o no. Yo pienso que no va a pasar nada. Bueno, la noticia es que se dieron a conocer las 13 nominaciones que obtuvo La Forma del Agua y pues Guillermo del Toro va ahí por mejor guión. Va en mejor dirección, va por mejor película. También está Alexandre Desplat, justamente por mejor banda sonora, por la película de Guillermo del Toro. Va obviamente por cuestiones técnicas, como mezcla de sonido, sonido. O sea, 13 nominaciones que son muy buenas. Evidentemente, hay que recordar casos como Escándalo Americano, que fue una película que en su momento estuvo muy, muy nominada, tuvo más de 10 nominaciones al Oscar. E imagínense que esa vez Escándalo Americano no se llevó ninguno. Así Caray. puede pasar, que tengas todas las nominaciones posibles y de repente no te llevas ni una estatuilla. Así pasa. Y hay ocasiones en que tienes 14 y te llevas 11. Por ejemplo, Titanic o El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Así que muy contentos con esta parte de las nominaciones de La Forma del Agua. Hemos visto comentarios contrastantes obviamente en redes sociales de fanáticos que dicen están a favor de la película, que es la mejor película de Guillermo del Toro. Otros lo ponen como que no es su mejor trabajo. Desde mi punto de vista creo que es muy buena. Mientras te provoquen las emociones necesarias una película, creo que ya logró el objetivo el director. Creo que es lo que hace justamente Guillermo del Toro. A mí, en lo personal, me gusta más El Laberinto del Fauno en sí. Pero La Forma del Agua también tiene su encanto. La parte del enamoramiento de una criatura incomprendida con una chica incomprendida. También se me hace muy bello y la parte de la parte de las minorías. Y vaya que estamos en la época en que las minorías quieren tomar el poder, quieren Ser ser escuchadas, vistas y ser escuchadas. vistas cuando pareciera que el mundo está caminando hacia el lado contrario, todos nos vamos a uniformar de una sola camiseta. No se lo digan al señor Trump, ¿verdad? Pero pareciera que él quiere que el mundo y otros mandatarios caminemos o a la ultraderecha o hasta la ultraizquierda, entrecomillada. Así que por ello la película de Del Toro tiene vigencia y pues vamos a ver cuántos premios se puede llevar en la gala que se va a hacer en el Teatro Dolby, ahí en Los Ángeles, California, el próximo 4 de marzo. Ya sabemos, 6 de la tarde, alfombra roja, 7 de la noche, el inicio de la ceremonia.
Yo esperaría que se llevara 5 estatuillas. Pienso que ya se está hablando de que la estatuilla de mejor director nadie se la va a quitar. Es lo que se está, vaya, en rumores publicados en los medios de Estados Unidos, que el premio ya lo tiene casi asegurado. Falta el premio que entrega justamente el Sindicato de Directores de Estados Unidos, que va a ser dentro de una semana. Normalmente, quien se lleve ese premio, en automático gana el premio de la Academia, casi, por lo menos de los 10 últimos años. 9 veces el que ganó el premio al Sindicato de Directores como mejor director se llevó en automático el premio Oscar. Creo que ya llegó ahora sí el momento de Guillermo del Toro y pues veremos cuántas estatuillas se lleva. Ojalá, y yo pienso que serán 5. Y pues vamos a hablar de otras películas que están ¿Aceptas también. apuestas? Sí, sí, Y claro, al ratito nos hablas de tres anuncios por un crimen, ¿verdad? Sí, 3 anuncios por un crimen, también una película que se estrena el día de hoy aquí en México. Pues también una película interesante, muy al estilo de lo que le gusta a los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que sí es un tema también vigente para otras naciones el tema que toca. Y ya también se menciona que esta es la película a vencer en el rubro de mejor película, justamente. Es altamente probable que se lleve el premio de mejor película. A lo mejor se lleva 2 o 3 estatuillas, pero no me cabe duda que se puede llevar las más importantes. Muy bien. Al ratito hasta vemos imágenes. Tenemos con nosotros a Ana María Vázquez, que ya acaba de llegar. Hola, hola, hola. Y usted la conoce porque es la autora, Premio Nacional de Dramaturgia, año 91. 91, por Pan de Muerto. Y 92 de plural con otro texto. Caray. Caray. Y vino hace un año más o menos con una bellísima dama que se llama María Rebeca. María Rebeca para invitarnos a ver Pan de Muerto en Coyoacán. ¿Y ahora en qué teatro están? Ahorita estamos en stand-by porque les traigo muchas primicias, pero Perfecto. muchas. En unos minutos los platicamos. Va. Y también está con nosotros Misha Arias de la Cantoya, Exacto. Dios que mío. está en una producción de la UNAM, que es algo muy afortunado lo que me cuenta. Numancia es una obra que ya estuvo en cartelera en México hace varios años. Fue al Cervantino y ahora la puede usted ver en el Teatro Julio Castillo. Ajá. En estos días, ahorita ya precisaremos esto. Quiero presentarles a Misha. Viaja a París para estudiar teatro, Pantheatre. En 2008 está en otro curso en otro país. En México estudiaste, ¿en cuál? Con Margules, el Ah, Foro Teatro claro. Contemporáneo. De la Roma. Exactamente. Y ahora lo tenemos ahí, felizmente, con la Compañía Nacional de Teatro, Exactamente. donde está aglutinada todo el talento, el gran talento de México, de todas las edades, porque verán que Misha es joven. Adelante. Bueno, pues bueno, antes que nada, muchas gracias, Benjamín, por este espacio, por invitarnos, por invitar a la Compañía Nacional. Y justo para hablar de Numancia, que es una gran obra, una obra entrañable. Y que justo la presentamos hace 2 años en el Cervantino y ahora regresamos al Julio Castillo. Tuvimos 2 semanas en diciembre. ¿Podemos ver fotos de Numancia? Adelante. Estuvimos 2 semanas en diciembre y ahora retomamos todo el mes de febrero en el Julio Castillo, Numancia, con el elenco de la Compañía Nacional de Teatro. Una producción de la Compañía Nacional de Teatro. ¿Cuál es el tema de Numancia? Estaba viendo de que este tipo de controversias es universal, todo el tiempo se está dando. Exactamente, bueno, es un tema que vemos constantemente y que ahora, Carrillo, hay un elemento muy importante que es la tierra en el montaje de Carrillo. Regresando a la pregunta, ¿de qué se trata? Es la invasión de los romanos al pueblo de Numancia. Es la invasión, es el poder, es querer
¿no? Por la guerra, tener la victoria. Entonces, es ver cómo un pueblo se resiste, cómo un pueblo, a partir de muchas estrategias, se resiste y logra tener, digamos, la victoria, pero con la derrota. Finalmente, por estrategias de Cipión, que es el general, el capitán, que empieza a armar su juego para invadir y acabar con Numancia, finalmente los cerca, les quita todo tipo de acceso, no les entra comida, no hay agua, no hay nada, empieza un problema de inanición. Ahí están y imágenes de Numancia. Sí, Marco Antonio, Marta Aura, Juan Pablo Villa, que es gran músico y que también hace la música en vivo, y ahí está. Y finalmente, cómo este pueblo, gracias a su dignidad, pues acaba con un suicidio colectivo. Es un hecho real, además. Es un hecho real. Exactamente. Y además súper vigente, perdón que intervenga, pero súper vigente. Totalmente. Súper vigente. Ahorita me estoy imaginando las cuestiones políticas, por ejemplo, de ahora. Y digo, en México no nos vamos a dejar morir por una presión de otro país. Claro. No voy a hablar más. Pero sí son cosas que suceden. Y esto está basado en un hecho real. Y si está la señora Aura, que adoro, pues es una garantía, además de ser de la Compañía Nacional de Teatro. Claro. Perdón. No, adelante, padrísimo. Que interrumpa. Y justo hablaba del elemento tierra, que es un elemento importante en este montaje, que de la propuesta de Juan Carrillo, justo porque eso también sucede en México, cómo las personas pelean por su tierra, ¿no? Hemos visto pueblos indígenas. Chiapas, ahora mismo Chiapas. Chiapas, Oaxaca, y bueno, Michoacán, bueno, Cherán, lo que ha sucedido en Cherán. Cherán, ¿no? Es maravilloso lo que pasó en Cherán. Entonces, finalmente, cómo es súper vigente este tema. Un texto, una obra que se escribió en 1500, hablando de un hecho real, que fue esta guerra de los romanos contra los españoles, bueno, de los romanos, ¿no?, invadiendo, y que eso fue antes de Cristo, en el año 100 y cacho antes de Cristo, y luego en 1500 viene este texto, y luego como ahora, en el 2018, se remonta este texto, pues finalmente nos sigue hablando, nos sigue tocando esas fibras, pues. El buen teatro siempre será vigente. El clásico, ¿no? Es, ahorita por eso regresamos es a continuar platicando con Misha, nos vamos a corte, pero en este instante pido las imágenes de Manolo Fábregas, porque está cumpliendo años de fallecido. Manolo Fábregas, que indudablemente es el mejor recuerdo, desde el humilde lechero ruso judío, la frustración patética del músico italiano que envidió a Mozart, la ternura científica del médico y su hombre elefante, el parejo disparejo de un desordenado hilarante, la dulzura del maestro y su pupila trascendente, o el sencillo anticuario lagunillero enamorado de la tortera, hasta el conmovido hijo velando a su anciana madre en el campo, pero haciendo un pequeño receso para no perder el final de la carrera de autos. Pero, amigo, me la miente. El convincente locutor, quizás. De estos Manolos Fábregas hay a manos llenas, que afortunadamente cada uno no tiene el suyo, sino los suyos. Todos lo extrañamos tanto y tanto, don Manolo. Más que nadie, su adorada Fela, que es la continuadora de su obra humana y artística. Y esté tranquilo, don Manolo, que aquí están desempeñando como nadie sus roles de primeros actores y actrices de la vida que usted formó. Virginia, Manolo, Mónica, Rafael y Marta. Y junto a ellos sus adorados, Paula, Daniela, Benito, Mónica, Cassandra, Tabata y Axel. Sabedores ya de que la mejor herencia que usted les dejó, que nos dejó a todos, es el ejemplo de un verdadero y auténtico hombre de bien. Alevosamente,
no puedo dejar de compartir algo que en una inolvidable charla dejó al que les habla una de las lecciones más grandes de vida y que está grabada en mi mente, en mi corazón y en la cabecera de mi cama. Ese día le pregunté a don Manolo qué era el éxito. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bueno, estamos fuera de cámaras platicando tan sabroso como con usted. Estábamos hablando precisamente de cuando inauguró su anterior escuela en el Pedregal. Y después ya vino la presentación de mi libro, acerca de la crítica teatral, que es el segundo y que este ya tiene dueño. Se llama Ana María Vázquez. ¡Ay, qué lindo! Así, porque ella ha tenido además una amabilidad y confianza en mí, porque soy acupunturista. Entonces acudió para llevarme a dos familiares a acupuntura, ¿verdad? Sí, y no volvieron. Ajá. No volvieron porque quedaron bien. Porque quedaron con muy pocas. Quedaron muy bien. Con muy pocas sesiones. Uh-huh. Así que cuando estamos fuera de cámaras, pues estamos platicando igual de sabroso. Sí.
Vamos a hacer un pequeño intermedio con Forever Young, que se presentó, se estrenó hace una semana en la Zona Rosa, con María Filippini, Beto Torres, Claudio Espíndola, José Manuel Figueroa. Podemos ver imágenes o fotos por aquí, ¿verdad? Tenemos, sí, ahí están. Y brilla Alicia Paola porque hace reír a todo el mundo. También brilla María Filippini, que tiene una voz monumental, preciosa. ¿De qué trata? Pues es un grupo de personas de la tercera edad que se van a la casa del actor y que ahí empiezan a revivir sus esperanzas, sus expectativas, y también hay sueños, también los de tercera edad tenemos sueños. Así que todo esto enmarcado por música de los Doors, Café Tacuba, Alex Sintek, Bee Gees, imagínense, todo eso lo pudimos ver ahí en el Hotel NH, que está rodeado por una escenografía lunar, porque está llena de baches. Así que puede usted ir, estacionarse lejos, caminar y va a disfrutar mucho de este montaje. También la semana pasada se estrenó una obra en la Sala Javier Villaurrutia. Ahí estuvimos hace dos semanas, Arturo Amado y yo. Yo dirijo Canción Rota para un Perdedor Fortuito. La obra está dentro del Festival Amantes del Teatro, que dirige la maestra Isabel Quintanar. En este festival estuvimos en la Sala Javier Villaurrutia, un lleno total de 196 butacas, o sea, también tiene su chiste llenar 196. Y unos días después, a este mismo foro, que llega Cuarteto de una Pasión. Dirige Salvador Garcini. El maestro Garcini tiene una columna mía del periódico Novedades de 1980 en este libro, porque estrenó en aquellos años en el Xola, ¿cuál? Hamlet, pero en rock. Así que fue la primera vez que en México se presentó una calavera monumental con láser. Y un grupo de rock interpretaba Hamlet a todo lo que daba, pues 20 años antes que Gurrola, pero fácil. Así que ahí vimos esto, que hubo un poquito de controversia en redes sociales, porque están Jessica Decot, Fernanda Bisuet, Gemma Garoa y Alex Sirvent, que es el que jaló todas las cámaras ese día. Hubo, creo que traemos fotos. No traemos nada de Cuarteto de una Pasión, perdón. Entonces, la obra provocó controversia porque decían, es un espacio cultural y ¿por qué llevan a gente de televisión? Pues, ¿qué pasó? Pues si en los espacios culturales siempre ha estado la gente de la televisión por su calidad, por su evidente calidad. Porque, por ejemplo, han estado ahí López Tarso, ha estado Ofelia Guilmén, ha estado hace poco Juan Carlos Colombo, dirigidos por Enrique Singer, hace un año, hace dos. Así que quien criticó esto, pues es que no ve, no va a la Sala Javier Villaurrutia con cierta regularidad. Así que esa se la recomiendo, está los viernes, sábado y domingo en la Sala Javier Villaurrutia. ¿De qué trata? Es un poquito de juego no temporal, no lineal, para que veamos cómo dos mujeres les gusta el mismo hombre y van a llegar a una infidelidad, pero con la posibilidad de que gracias a Olivia Collins, que es como el augur o Dios que está manejando todo, les da la oportunidad que hagan su vida de una forma, de otra forma, de otra forma, o de otra forma. Y bueno, usted se divierte mucho por ver esta suerte de juegos de terceto. El dúo está rebasado. La pareja tradicional pues ya se rompió. Esto es lo que les quería platicar. Y el 30 Festival de Amantes del Teatro está gratuitamente en la Julio Castillo, en la Villaurrutia y en el Granero,
los fines de semana. Este domingo termina con, a las 5 de la tarde en el Julio Castillo, con el show de terror de Rocky. No me la pierdo por nada. Conozco la escuela, es porque este concurso, esto es para profesionales y amateurs también. Esta escuela produce excelentes muchachos, así que véala, ahí la vamos a pasar bien. Ana María Vázquez, cuéntanos de tus proyectos de 2018. Bueno, el próximo viernes arranco con una sección en Televisa Morelos. Ajá. Hablando de libros y hablando de escritores y hablando de escribir. Pero el próximo 19 vamos a... Por ahí traigo fotos hacer, de... Hacer una alfombra roja porque para marzo ya estaremos volviendo a las clases en Fases Germán Robles. Con la intención de continuar con esta labor que se ha hecho desde el año 2000 y que ha traído alumnos que están en televisión, que están dirigiendo en Nueva York, que están produciendo, que tienen sus propias compañías profesionales o que le dan trabajo a los demás. Pero no lo estoy haciendo sola, lo estoy haciendo junto con Ángel, que quiero que él se presente porque él nos ha abierto la puerta. Ángel Marín. Ángel Marín nos ha abierto la puerta de una organización que se llama Comunis. Y esto surgió a través de una exalumna que estuvo con nosotros siendo niña, entró a los 6 años, y ahora su mamá, la chica ya tiene 20, no me pregunten mi edad porque no lo voy a decir. La chica ya tiene 20, pero su mamá, que conoce a Ángel, le habló de la escuela. Y entonces Ángel se comunicó conmigo. Y dice, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y hasta ahora, que lo hemos difundido un poco en redes sociales, hemos tenido una gran aceptación por parte de los exalumnos de decir, sí, maestra, vamos arriba. Entonces, Ángel, ¿qué es Comunis? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Benjamín Bernal, gracias a Ana María por invitarme. Comunis es un centro especializado de formación y capacitación. Estamos aquí en la del Valle. Tenemos una página electrónica que es comunis.org. ¿Cuál es la dirección exacta? Es Patricio Sanz 1117. Muy bien. 1117 es la dirección. Estamos muy cerca del eje 6, Ángel Urraza. Y bueno, pues en este espacio, como platica Ana, estamos enfocados a la capacitación de alto nivel, ¿no? Es lo que buscamos, capacitación de alto nivel. Es una casa con varios espacios. Contamos con aulas para las clases presenciales y también tenemos una plataforma en línea. En el caso de teatro manejaremos clases y sesiones presenciales, ¿no? Exactamente. Entonces, más un pequeño foro que hay ahí. Tenemos un pequeño foro. Sí, en la página tenemos la galería de imágenes del espacio. Están invitados a que revisen los cursos. Si alguna empresa, si alguna institución, si alguna dependencia, tanto del gobierno o alguna marca, necesita un curso especializado, nosotros nos encargamos de elaborarlo. Y en esta ocasión, con Ana María, estamos trabajando justamente los talleres de teatro. Entonces, estamos... Teatro, radio, cine, ya sabes, televisión, una formación actoral... Que se necesita en este momento para un país como este, donde tienes que tocar puertas y si no hay puertas que se abran, generar tu propio empleo. Ajá, exactamente. Como tú también eres acupunturista y de los buenos, pero también eres crítico y de los buenos, y eres escritor y de los buenos. Entonces, la idea es no quedarse a esperar que le abran la puerta a nadie. Generar tu propio trabajo es la idea. Y bueno, al lado de una organización como Comunis, tan seria, Fases con un proyecto tan serio y ya con resultados de tantos años, podemos brindar una capacitación más que garantizada. Muy bien. ¿Qué día es? La alfombra roja va a ser el 19 de febrero a las 7 de la tarde. Y las clases van a iniciarán el sábado 3 de marzo.
en Patricio Sanz 1117. Uh-huh. Y sí. La escuela se llama Comunis. No, Fases Germán Robles. Fases Germán Robles. Sigue con su mismo nombre, pero está dentro de Comunis. De Comunis. Por eso me acompaña Ángel. Uh-huh. Tienen varios salones. Sí, tenemos varias aulas. Tiene hasta una... Tienen equipo de radio, de televisión. Estamos en el proceso de montaje. Les platico, y un foro. Ajá, les platico un poquito, sí, la... Un foro, uh-huh, espérame. Y una sala de cine. Uh-huh. Pequeña, pero la tiene. Sí. Precioso. Es un poco la historia de dónde viene Comunis. Nosotros somos una casa productora que se llama Fluxus Comunicaciones y nosotros desprendemos la capacitación de alto nivel justamente por los clientes que traemos. Tanto en la formación de los directores, voceros, subdirectores, secretarios, en fin, son los cursos de alto nivel, que es ahí en donde aplicamos el manejo de voz y toda la parte actoral que tú manejas. Esa es una división. Entonces, nosotros trabajamos de la mano con esta casa productora que se llama Fluxus, somos empresas hermanas y pasamos ejercicios laborales de un lado hacia otro. Es decir, capacitamos a nuestros clientes para la parte de comunicación y también para la cuestión de dirección de voz. Entonces, nosotros lo que hacemos es literalmente un semillero con Ana María de actores, de talentos, de voces, en, uh-huh, fin, para que después en la parte comercial o en la parte ya de los comerciales o los programas de televisión practiquen los jóvenes. Exactamente. Muy bien. Suena bien, ¿no? Suena bien. Clarísimo. Está muy bien. Es muy importante desarrollar la voz de los muchachos. Sí. Para no hacerlos depender de los micrófonos, uh-huh, que son muy interesantes, muy útiles, pero no lo son todo. Exactamente. Sabes, bueno, los que no lo saben, nuestros maestros están totalmente capacitados y en activo. De hecho, también he hecho invitación a Benjamín para que nos acompañe como maestro. ¿Por qué? Porque si el maestro está en activo, lo que sucede es que está más empapado en lo que está en este momento, en escena o en radio o en televisión. La idea es la capacitación integral profesional y a la vez la formación que te dé una puerta para poder trabajar. Así es. Por ti mismo o con los demás, en este caso con la empresa Fluxus. Sí, van combinadas, es decir, la parte de la producción, que es lo que hacen ustedes en estos foros tan bonitos, uh-huh, y lo que hacemos nosotros en la parte actoral o la parte de manejo de voz, manejo presencial. Tú tienes muchos nombres bonitos, los cuales distinguen, ¿no? Este curso va dirigido, pues, básicamente a los voceros, a la gente que está enfrente de cámaras, a los interesados en la actuación. Claro, ¿no? Claro. Gente que se tiene que parar enfrente de una cámara y dar una plática, una conversación. Exactamente. Me imagino todo esto, ¿no? Es para o que... a un escenario. Claro. Pues vamos a... Finalmente... A continuar todo en unos viene minutitos. Del teatro. Ajá. Y mientras vamos a ver Cuarteto de una Pasión, vamos a ver qué opinan de este montaje. Garcini 2 se llama el video. Vamos a ver esto que hace el maestro Salvador Garcini en la sala Javier Villaurruti. Manera de ser. Vive con su mejor amiga, Esperanza. Esperanza es una modelo absolutamente femenina, cuyo pensamiento es ser superior. Es cruel y delicada, pero al mismo tiempo es fuerte, agresiva, dulce y obsesiva. Vive trastornada por el deseo de una juventud interminable y una belleza eterna. Ellas dos viven juntas en este departamento desde hace 7 años, donde comparten todo a partes iguales. La sexualidad de Esperanza es un acto impulsivo e irracional que devora sus sentidos y que la saca de sí misma. Puede enloquecer cuando es atraída sexualmente por otra persona. En cambio, la sexualidad de Alma es etérea, contundente e infinita. Pero tiene un defecto. Cuando se enamora, no deja de poseer al ser que ama y confunde el amor con el sexo y la sexualidad con el encarcelamiento. Bueno, pues les voy a presentar a la tercera parte del triángulo. Arturo, dueño de una empresa de tecnología de punta. Es obsesivo e indeciso.
con una gran sensibilidad y amor a los demás, que no acepta, puesto que son sentimientos que lo avergüenzan. Prefiere vivir en la superficialidad del éxito inmediato. Él tiene una gran afición por la velocidad. Corre motos y coches de carrera. Cosa que fascina y aterroriza a Alma y Esperanza. Arturo está dispuesto a dejarlo todo, a dar lo mejor de sí. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Vamos a hacer un canal especial en que se transmita al mismo tiempo que el programa los comerciales. Lo que pasa aquí entre nosotros, porque aquí acaba de haber una revelación. Muchas. Esta revelación fue de que el César Arias es papá de Ángel Marín y es muy amigo, de Misha. Ana María Vázquez. De Misha, perdón. César Arias es... De Misha. Muy amigo, Arias. Espérame. Yo le di trabajo en doblaje. Porque él estaba en el SAI. Cuando entra el SAI, yo ya estaba dirigiendo en la cooperativa. Entonces me tocó darle llamado a César Arias, darle llamado a Germán Robles, darle llamado a Enrique Lizalde, darle llamado a Blanca Sánchez.
montón de gente. Algún día platicaremos del SAI, porque otra vez se está viviendo en México un conflicto eterno adentro de la ANDA, pero no hablemos de eso. No. Vamos a platicar de... Invítanos, por favor, a ver. Claro que sí, Numancia. Pues estrenamos el 3 de febrero, vamos a hacer del 3 de febrero, al 4 de marzo. Las funciones son de jueves a domingo, horarios de teatro, jueves, viernes a las 8, domingo, sábados a las 7, domingo a las 6, Teatro Julio Castillo. Pueden ahí en la taquilla del CCB conseguir los boletos. Están los jueves de 30 pesos, que eso es maravilloso por parte de Limba, la verdad, esta manera de invitar a la gente al teatro, que vaya al teatro. Exacto, no hay pretexto. Y es una obra fuerte, es cruda, pero es maravillosa. Hay actuaciones excelentes. Arturo Beristain está ahí. Sí. Que ahora ya es un maestro. Sí. Maestro, exactamente. Y era Arturito. Exacto. Era un joven. Era un joven. Exacto. Está Amanda Schmelz, Marta Aura, Marco Antonio García. Bueno, en fin, muchas personas que han marcado también el teatro mexicano. Entonces, y que es una historia extraordinaria. Es muy vigente. Cervantes Saavedra. Por supuesto. Será para siempre. Cervantes. Siempre. Y dirigida por Juan Carrillo, un joven director que empezó a sonar mucho también a partir del Macbeth que hizo. Que fue muy, muy, muy sonado en estos últimos años. Y luego también está Juan Pablo Villa, gran músico, gran intérprete. Y bueno, Chucho Hernández, escenografía, Yeril Dibosh, vestuario, sí, producción de la compañía. Todo. La verdad es que es un gran trabajo. Sigue siendo la Compañía Nacional de Teatro. Es un gran trabajo. Y es finalmente teatro clásico, verso, claro, ¿no? Claro. Recuperar el verso también. Y que es difícil. Que eso es lo, el verso, bien dicho, pasa la prueba de la atención del espectador. Exactamente. Sí. Exactamente. Que eso, nosotros empezamos, tuvimos talleres también. Porque claro, hay algo muy... Hace tiempo que yo no tocaba el verso. Y entonces me daba miedo. ¿Por qué? Porque uno no quiere caer en esto acartonado, en esto viejo. Sino uno quiere tratar de que sea orgánico, de que sea vivo. Uh-huh. Entonces tuvimos talleres y mucho trabajo con Ignacio García, que es una estupenda persona, que es el que hizo la adaptación también de Numancia. Y justo como cada palabra tiene sentido, cada palabra tiene valor, y justo peleamos para que esa palabra fuera viva y no fuera algo acartonado viejo donde la gente ya se duerma. Sino, por eso los invito a que vayan al teatro. Perfecto. El motivo del video que pasamos acerca de Manolo Fábregas es que está cumpliendo 22 años de fallecido. Él nació en julio y murió en febrero del 96. Así que por estos días, creo que es el 4 de febrero, realiza Doña Fela una misa. Así que los amigos y los periodistas que quieran acudir a ella, nada más le hablan a Doña Fela, su secretaria, para ir a tener este recuerdo respetuoso por el maestro, por Mister Teatro. Uh-huh. Yo quería apuntar algo. Fases Germán Robles, se inicia con Germán Robles y va a seguir con Germán Robles. Ajá. Porque tengo las grabaciones de sus clases. Así que tendremos un asesor que estará al cuidado de el desempeño de los alumnos. Pero estas grabaciones son oro molido. Claro. Presentó una exposición de pintura Germán Robles en el Centro Cultural Veracruzano hace 10 años, algo así. Y leyeron ese día poesía. Y yo la tengo grabada y ya te la mandé. Uh-huh. Es otra cosa. Sí. Alejandro, nos tenías que platicar algo. Yo quiero entrar a la apuesta con Alejandro. Sí, pues vamos a hablar de qué se estrena el día de hoy. Ya sabemos las películas que están para entrar a los premios de la Academia. Por lo regular se estrenan allá en Estados Unidos desde septiembre hasta diciembre, para poder entrar
justamente a los premios Oscar. Evidentemente para el resto del mundo les interesa que se estrenen estas películas, ya cuando llegan las nominaciones, cuando se publican las nominaciones. Vamos a hablar de Tres anuncios por un crimen, del director Martin McDonagh, y el elenco es de Frances McDormand. ¿Tres imágenes de tres anuncios? Sí, hay unas imágenes, vamos a ver tantito. Pues sí, esta es justamente Tres anuncios por un crimen, que se estrena hoy en México. Una de las películas que pues tiene más posibilidades de llevarse varios premios de la Academia. Tiene varias nominaciones, 7 nominaciones para la entrega 90. Y ya hay pues, dentro de los círculos de críticos, casi se le está dando ya el premio enteramente esta película, el de mejor película. Vamos a ver cómo se mueven las apuestas. Ya sabemos, de repente, ocasionalmente en cada ceremonia hay uno o dos premios que sí son sorpresa. Vamos a ver qué sorpresitas nos deja la Academia, pero esta película nos habla justamente de una madre que acaba de perder a su hija hace 6 meses por una violación y, bien, y posterior asesinato. El problema radica en que la policía no le hace mucho caso a este homicidio y la mamá tendrá que hacer todo lo posible para llamar la atención de la policía y del propio pueblo para que se pongan a realizar bien su trabajo. Me recuerda mucho a los casos que han sucedido aquí en México de las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos a raíz de esta pues ya década que hemos vivido de guerra contra el narcotráfico. Así que la película es muy fuerte, la actriz protagónica, el papel es muy fuerte, tiene un carácter increíble y pues se me hace muy recomendable ver esta película. Ya la pueden ver a partir de hoy en sus cines y pues a esperar ahora el 4 de marzo para la entrega 90 del Oscar. Y pues como se está diciendo, o tiene que venir un tsunami o un sismo o no sé qué para que Guillermo del Toro no obtenga su primer Oscar como mejor director. Muy bien. Pues muy agradecido a Misha Arias, muy agradecido a Ana María Vázquez, a Ángel Marín. Muchas gracias, Ángel. Porque hoy tuvimos un programa. Ustedes tuvieron el 80% del programa, el otro 20% fue muy emotivo. Así que nos despedimos y vamos a recordar con respeto a Luis Gimeno. Traemos por ahí unas fotografías que tomó Alejandro del Centro Cultural, ¿cómo se llama? CENARTE, sí, Centro Nacional de Artes, donde estaba o está. Yo hasta hace un par de semanas todavía está en la exposición. Ah, vaya a verla. Son fotografías de la trayectoria del maestro Luis Gimeno. Estas fotografías son la historia. Y es una recopilación de sus principales trabajos de toda su trayectoria. Ajá. Así que la pueden ver esta exposición ahí en el Centro Nacional de las Artes, justamente en la zona de la Escuela de Teatro, en la parte de la cafetería, ahí lo que llaman el chocorrol. Ahí lo pueden observar. Está muy padre esta exposición. ¿Sabes que su nieta es una excelente cantante y acaba de sacar su disco? Ah, ok. María Gimeno. Y a Luis, que tuve el honor de conocer y ser su amiga, le gustaba que le dijeran la abuela. Wow. Un gran ser humano, un gran ser humano y un ser muy generoso con lo que sabía, lo mismo que Pepe Solé, lo mismo que todos los es de la vieja guardia, ¿no? Que enseñaba a todos los jóvenes. Sí, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros.